Inútiles, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Cocinando con Jofre, cocina para inútiles. El día de hoy vamos a hacer una causa con atún por Semana Santa. Montadito va a ir un ceviche de pulpo, ¿no? Y todo lo vamos a ver en este video. Pero básicamente para la causa necesitamos 2 kilos de papa amarilla, ¿no? ¿Qué más? Ají amarillo, limones, sal, pimienta. Para el pulpo, cebollita, limón, ají, moquillón, arroz, etcétera. Lo vamos a ir viendo en el transcurso. Entonces volvemos para ver el tema de la preparación de nuestra causa de atún por Semana Santa. Inútiles, nos vemos. Muy bien, inútiles, estamos de regreso con nuestra causa de atún por Semana Santa, más su cevichado de pulpo. Entonces, ya le diste tus 2 kilos de papa amarilla. Ya las prensaste, ¿cierto? Prensa papa. O lo puedes hacer con, no sé, pues con el tenedor, como tú quieras. Acá ya lo tengo ya hechecito. Entonces, solamente hay que condimentar. En esta nota le echamos sal. Eso ya probando tú. Y vamos echándole pimienta. Este es el primer procedimiento, ¿no? Entonces, hay que ir moviendo, así un ratazo. Entonces, eso ya va a fluir, ¿no? Mira cómo está. Está excelente. Bueno, regresamos. Bienvenidos, inútiles. Nada, me encontraron con las manos en la masa. Bueno, yo estaba acá amasando 10 minutos. Le hemos echado sal, pimienta. Ahora le vamos a echar aceite. Una rociada de aceite. Esto le va a dar consistencia a este motor. Lo vamos a seguir amasando. Todo tiene que fluir. Mira, si cuando ya se ve así. Miren. Ah, es cuando así como caquita. Ah, mira. Ahí es que ya. Ya está la nota. Bueno, volvemos. Muy bien, seguimos. Ahora, para esta causa tenemos que utilizar una pasta. De preferencia hay que hacerla en casa. 3 ají amarillo. Lo vamos a cortar en tiras, quitándole la avena, lo que está dentro, las pepitas. Lo vamos a sancochar por 10 minutos. Luego, cada tira le vas a quitar la piel. Vas a retirarle la piel, con cuidado. Vas a echar acá. Voy a echar un poquito de agua, nada más, y vamos a ir a ver cómo va. Esta pasta es importante para la causa. No va a tomar mucho tiempo, hay que echar un poquito de aceite y vas hasta que se vaya formando el pastito. Eso ya va midiendo, ¿no? Obviamente. Acá le echa sal, me gusta. Echa un poquito de sal. Volvemos para la preparación de la causa. Muy bien, inútiles, ¿qué tal? Seguimos con nuestra causa. Mira, cuando ya te queda así, como erección de abuelo o sombrero de Harry Potter, aquí está de puta madre, ¿no? Como les decía, imagínate, cuando ya veas que sale así como, mira, como caquita, pues, qué bestia. Muy bien, esto ya tiene sal, pimienta, aceite, está genial. Ahora le voy a echar mi pasta de ají amarillo. Esto lo van a ver en una de las preparaciones. Ya está antes de este video, obviamente. Entonces vamos a echarle todo esto acá, miren. Bueno, no todo. Calcula ya, porque no, de repente te sale muy feo. Vas calculando, te chapen un amarillo bien bonito, sol carreño. Y entonces volvemos.
Muy bien, inútiles de la cocina. Seguimos con nuestra causa. Ya le echamos nuestra pasta de ají amarillo, que ya lo vieron, ¿cierto? Como es la preparación, genial. Ahora solamente faltan sus toques de... Esto tiene pimienta, sal, aceite. Ahora falta nuestro limón. Yo le voy a echar dos, me pasé de verga. Le metí como... He cortado como 3 limones, 4 limones, pero le voy a meter dos. Ya con lo demás te haces una limonada, un pisco sour, nada, ¿sí? Desperdicia. Y ahora, dependiendo del ácido, tú ya vas probando, ¿no? Esto no tiene que probar. Mira, entonces ya le echamos... Mira, esta pasta está hermosa. Mira, pues. Entonces, miren, la consistencia, ¿cómo queda? Ah, listo, entonces, regresamos. Muy bien, inútiles de la cocina. Estamos de vuelta para nuestra causa con atún, causa de atún. Entonces acá tenemos una latita de atún, acá tenemos ya nuestra masa. Entonces vamos a preparar al toque, ¿no? Esto va a tener relleno atún, palta también. Entonces, con su mayonesa. Cebolla, una cebollita, tu atún. Una cosa rápida, ¿ya? Violenta, no requiere mucha nota. Sal. Pimienta. Un poquito de aceite. Los limones que nos sobró del anterior, vamos a exprimir. Uno al menos, un poquito, una rociadita. No, no tanto, porque yo tú ya... Ya sabes que tú... No tiene que ser tan, tan ácido, porque ya la causa en sí ya tiene, ¿no? Tiene su ácido. Entonces, básicamente este es nuestro acompañamiento. Y regresamos. Muy bien, mis queridos inútiles de la cocina. Ya damos por finalizada casi nuestra causa de Semana Santa con atún, ¿no? Con su acompañamiento de ceviche de pulpo. Una locura. Bueno, vamos a hacer el armado. Tienes que buscar un bol seco. Vamos a echar un poquito de aceite, se nota, para embadurnar, ¿no? Para que quede muy chill, muy bonito. Luego de eso, chapas tu masa y ya está hecha, está preparada. Ya hice la preparación. Si has visto todo el video, che, si no, jódete. Mira, mira, vamos a hacer. Qué bonito. Entonces vamos a tratar de amoldar al pire de esta manera. ¿Ves? Y tal vez la noche nos sorprenda bailando. Nos sorprenda bailando. Bailando, bailando, bailando. Ya. Bien, siempre con alegría. Siempre alegres y rebeldes. Saludos para la gente de Barrio Calavera. Muy bien. En esta primera etapa vamos a echar mayonesa. ¿Te acuerdas la canción? Mayonesa. Hace mi tiempo. Chocolate, creo que se maduro. Entonces, mira, vamos a rociar esta parte mayonesa. ¿Ok? Ahora vamos a pincelear. No tengo brocha, pero mamá cuchara siempre acá. Locos. Ya está, bien pinceleado. Harta grasa, como le gusta. Ahora le echamos nuestra paltita que nuestra paltita. Parte de. Entonces vas acomodando, ¿no? Los espacios ahí libres. Antes de acomodar bien. Recuerda que a tu ensalada de atún, a tu atún, que es tu mezcla, no le eches medio limón, a lo mucho limón, así un poquito, no requiere tanto porque el jugo malogra el resto. Entonces acá tenemos ya nuestras paltitas ahí, vamos a distribuirlas de la mejor manera. Acá la palta. Listo, ahora sí. Voy a lavarme la gente. Obviamente todo el proceso es con las manos limpias. Termino
servicio. Mis manos están limpias, hermosas. Listo, ahora vamos a sellar. Pero primero que chica tú. Acá está. Tú. Es una latita de atún, ¿no? Para 2 kilos de papa que estoy haciendo, papa amarilla. Ya hemos servido nuestra papita. La hemos prensado bien, bonito, ¿no? Hemos hecho nuestra pasta, ¿no? Con el ají amarillo. Nuestra pasta de ají amarillo. Muy, muy bonito. Sacamos este. Vamos a este. Finiquitando esta situación. Siempre así con la mejor vibra y la. Hermoso. Miren cómo va quedando. Con esto sí me da el tiempo de hacerlo, de enseñarles, porque no quiero cortar el video porque quiero que vean todo. De ahí, ay, bueno, que la puta madre, mira. Se pone en meta la gente, entonces no quiero eso. Seguimos acá con este videito, mira. Entonces ahora ya tenemos esta parte, vamos a seguir. Esta primera parte, para esta primera parte. Mierda, callas. Veamos. Esta parte ya es. Tienes que tener cuidado, paciencia. Vamos a ir distribuyendo todo esto así. Ahí está, poco a poco. No te compliques la vida, te estreses. Miren, ¿ven? Acaba sellando. Te falta masa, te jodiste, pero siempre hay que tratar que alcance. Miren la cabeza, qué bonito, me ha quedado hermosa la masa, hermosa, miren, qué bonito. Tengo la paciencia. Seguimos. Ya para sellar, para terminar de sellar. Listo. Qué bonito. Entonces, bueno, ahí ya lo vas acomodando, ¿no? Vas fluyendo. Acá le puedes poner ella no te ama, varias cosas. Entonces, señores, acá ya tenemos nuestra causa, ya volvemos para la, no, ya tú ya pintarás la mariconada que le pongas ahí, chévere, volvemos. Muy bien, gente, ¿qué tal? Esta causa la vamos a acompañar con un cevichito de pulpo, así ligero. Entonces vamos a necesitar, obviamente, el pulpo, lo compras. Dile que te piquen el pulpo, lo llevas a tu casa, sancochas 10-15 minutos para matar las bacterias y luego utilizamos esta nota. Cebolla picada, una, limón, un zumo de 5 limones, ajo, ají, limo si quieres, guión, y el tengo acá picadito para utilizar el jugo, sal, pimienta y con eso ya tenemos ya. Entonces, vamos al toque nada más porque el tiempo apremia. Echamos sal, salsita, no te olvides embadurnar todo esto con el rocoto o el limo, así que haces esto, listo, sal, pimienta, eso es rápida, ¿no? Ajos, un poco de ajitos, como fluya. Acá le echo, yo he picado bastante guión y a mí me gusta usar el juguito del guión. Obviamente tu mano tiene que estar limpio, o sea, aquí guión. Movemos. Acá tengo mi ají limo picadito. Vaya. Tiene
esta parte ya le echamos su limoncito. Son 5 limones, el zumo de 5 limones. Es para que acompañe tu causita. Es una causa, ¿no?, de atún. Por ser Viernes Santo. Espero se encuentren todos en casa, en familia. Muy bien, ya. Mi cebollita ya picadita en cuadraditos. Acá solo me faltaría un poquito de culantro que no tengo y ya está. Básicamente, este es para acompañar nuestra causa de atún. Tenemos este cebichito. Probamos la sal. Y listo, ahí tenemos nuestro ceviche de pulpo. Una gran cosa, se toque rápido. Y ahí, listo. Regresamos. Muy bien, queridos inútiles. Y estamos aquí con la presentación de la causa cevichada, ¿no?, y la causa con atún por Semana Santa. Espero, ¿no?, lo puedan hacer en casa. Básicamente, no es nada del otro mundo, esto lo puedes acompañar con un arrocito, con pescado frito y se acabó. Entonces, aquí tenemos nuestra causa con su ceviche de pulpo, bien rica está, y nuestra causa de atún, mira, es como palta. Y nada, nos vemos pronto, que pasen una bonita Semana Santa, bienestar para sus casas, para sus hogares, ¿no?, para su familia, para todos.